Con este gol, Tigres logró avanzar a la semifinal. ¡Bien feliz! ¡A huevo! Porque dicen que Tigres no abandona. Y aunque al principio la afición estaba confiada de que lo lograrían... ¡Ganamos! ¡Avanzamos a la siguiente fase! Pachuca no trae nada. Vamos a ser finalistas otra vez. Un clásico. Después del gol de Pachuca... se vivieron momentos de angustia, de desesperación. Se veía muy claro y aún así no bajaban la guardia. Se está complicando un poquito por el marcador, pero ahorita Tigre lo va a sacar. No, vamos a ganar. Yo creo que unos 3-0, ahorita metemos 3. Va, campeón, Tigre, ahí va, copa. Pero bueno, al final de cuentas, Tigres avanza a la siguiente ronda. ¿Qué les pareció el partido? Buen juego, estuvo muy cardíaca, muy cardíaca. ¡Tigres! El partido estuvo muy, muy bonito y los Tigres, adelante. Bonito, muy bonito. Sí. ¡Fuera Tuca! Otros le sufrieron estos 90 minutos. Fue un partido muy difícil, ¿verdad? Y a la vez nos sufrimos mucho, pero afortunadamente salimos con el triunfo. ¿Verdad? Muy intenso, pero... ya estamos en la semifinal, era lo importante. Yo creo que fue un partido difícil, pero yo creo que la siguiente ronda Tigres tiene oportunidad de pasar. Me esperaba un poco más del partido, pero a final de cuentas logramos avanzar a la siguiente ronda y creo que es lo justo. Para... después de esto, ¿qué les parece su equipo? Sí, me gusta. Bien, Liga de México, bien partido. Campeón de Tigres. Sí, nos vamos campeones. Reventó toda la tensión que teníamos en el equipo y vamos por la Copa, vamos por la séptima y vamos otra vez por la Conca Champions el próximo año y vamos por todo. Tigres, la década de Tigres, vamos sobre todo. Así es, vamos por todo y sufrimos mucho durante muchos años y ya estamos empujando, disfrutando la época dorada. Y en la mesa de debate les presentamos, ¿ganó o no ganó? ¿Era lo que se esperaba este juego? Claro que ganara Tigres. Ese era obvio. Pero no ganó. Ah, bueno, ¿cómo que no? Pero sí pasó. Un empate con sabor a victoria, hija. Claro que ganara Tigres. Bueno, ¿cómo que no? Pero sí pasó. Pero ¿cómo que no? Pero sí pasó. Pero ¿cómo que no? Pero sí pasó. Bueno, pero no se enoje. Pero sí pasó. Ah, por cierto, le mandaron un mensaje al director técnico Felino. Tuca, mete el chino de inicio. Y ahora sí, piden clásico otra vez. Vamos a esperar a la espinita contra los Rayados, es lo que yo espero con ellos, es la espina. En la final, que se venga cuando quieran, siempre los estamos esperando. Pues sufrido, pero vamos con todo contra el Monterrey. Al esos amargados no existen aquí en el UNE. Vamos con todo y por todo. Bueno, ¿cómo que no? Pero sí pasó. Con imágenes de Hernán Rojas y edición de Juan Carlos Rodríguez, para Canal 28 y 11 Diario. Claro que ganara Tigres. Pero no ganó. Ah, bueno, ¿cómo que no? Pero sí pasó. Liz Villarreal.